Dicen que la fe mueve montañas, pero también une corazones y se vuelve motivo de arte, aunque este desaparezca a las pocas horas de haber sido realizado, tal como sucede con los hermosos tapetes y alfombras que se elaboran por parte de habitantes de Huamantla en Tlaxcala, todo en honor a la Virgen de la Caridad, venerada imagen de María que en su advocación de Nuestra Señora de la Asunción es celebrada desde la medianoche del 15 de agosto en una fiesta que ha sido bautizada como la noche que nadie duerme. En el Día de la Asunción, pues la gente se vuelca con la creatividad que es característico de los artesanos, de los artistas de Huamantla, para confeccionar los tapetes a lo largo de casi 14 kilómetros de longitud en una de las fiestas que más añoramos en la Feria de Huamantla. La elaboración de tapetes es una tradición llena de historia que fortalece la unión familiar y la armonía entre vecinos. Comenzó a partir de 1943 con tan solo 7 calles. Ahora en 2019 son 52 las que se han sumado a esta fiesta religiosa que también se ha convertido en un atractivo turístico para las miles de personas que caminan a las orillas de estas imponentes obras de arte elaboradas con aserrín, arena y flores. Porque es con base a cooperación que se realizan los tapetes. Hay muchísima gente con talento que ya tiene la práctica para hacerlo, pero también en una competencia piadosa se esfuerzan los vecinos de diferentes calles para producir la mejor obra de arte efímero en estos tapetes, porque hay que diferenciar, tapetes es a lo largo, que son los que se hacen en la calle la noche de agosto, y las alfombras son las cuadradas, las que tienen una imagen central cubierta de flores, que son las que se realizan en el atrio de la Basílica Nuestra Señora de la Caridad. Para ellos esto es un gran tema de arraigo, de identidad, y pues felicitar al pueblo de Huamantla, a esta comunidad tan unida, tan armónica. No haya tenido oportunidad de ver este arte efímero, imaginar que en la mañana ya no hay nada y que ahorita se está construyendo una obra comunitaria artística como esta y en la mañana ya no existe, es un símbolo muy profundo. La noche que nadie duerme, arte efímero que se queda en el imaginario colectivo de quienes son testigos de su corta vida en las calles de Huamantla. Con imágenes de Alejandra Fierro, para Marte Noticias Guerrero, Adriana García.